amigos, pues hoy estoy acá en los puentecitos de Yucalpetén, en el segundo puentecito para ser más específicos. Vamos a ver si sale algo de tarde, son las 4, estoy esperando que el agua cambie, que el agua empiece a entrar al estero, a ver si podemos sacar unas colvinitas o un hielito o algo. Hoy solamente traje dos equipos ultralight, ya saben, mis cañas, la Quantum Extra Light con el Daiwa Exceler y la Okuma Celilo con el Daiwa Fuego, ambas con 6 libras de trenzado. Vamos a ver si sale algo, si tenemos suerte. Primera captura. A ver aquí. ¡Ay! Se reventó. Estaba fuertecito. Dimos una colvina. Vamos a tirar este señuelito. Es chinito, no me acuerdo qué marca es. A ver si sale algo. Un zapatero. Ah, saltó. Qué bueno. Uy. Se tiraba señuelo. Ya sé que pura goma, pero casi no tengo jig de un octavo y tiré señuelo. Vamos a ver qué es. Vean eso. Un bonito parguito. Bueno, imagino se suelta en el último instante. Ah, vean. Traje jamo, pargo. Ahí está. Buen parguito con señuelo. Señuelo chinito. Que tengo hace mucho tiempo en mi caja. Vienen de la mera orillita. Buen parguito. Hace tiempo que no sacaba pargo y menos acá. Vamos a liberarlo. Vean. Creo que es proveros. Buen parguito, peleador. Vamos a liberarlo acá para que se vea cómo se va. Buen parguito, ultralight. Esa que era conejita. Atmosférica corvina, una corvina. Se habían ido varias. Está cambiando igual el clima, está cambiando la presión atmosférica. Así como bien, se habían ido varias. Vamos a devolverle, a hacer otros tiritos. Apenitas un camarón Dinijix. Vamos a devolverla a ver si sale otra al video. Más fuerte esta. Peleando la ultralight. Están activando lo último. La verdad sí pensé que ya me iba a ir solamente con el parguito. Ya vieron, una buena corvina. Y esta parece otra corvina. Vamos a ver si logramos sacar un poquito más. Está fuerte. Está más grande. Un poquito más grande. Un poquito más grande. Vean. Un poquito más grande. Con el camarón Nini Jix. Vean, esto ya está llevable, pero pues no me voy a llevar nada hoy. Vamos a devolverlas todas. Camarón Nini Jix. Vean, qué bonito pez, qué bonita corvina. Vamos a devolverla rápidamente. La seguimos tirando. 2 minutos más, o 3 minutos más. Ahí va.
Otra. Probablemente sea la última de hoy. ¿Se soltó, no? No, sí viene. Sí viene. Sí viene. Está fuertecita. Sí viene por acá. Ya la vi. No sé si se ve muy bien en la cámara, pero pues viene peleando. Esta colina. Está más grande, que se acaba. Está bastante grande. ¡Bam! Qué buena colina, está bastante grande. Es la más grande que he sacado hoy. Él estará pegando a los 40 centímetros más o menos. Vamos a devolverla a ver si sacamos una más. En los últimos minutos está saliendo y con el puro camarón y Nix. Vamos a mostrarla. Qué bonita corvina. Vamos a devolverla. A ver si no es la última. De último se activaron las corvinas. Pues ya vieron, a lo último se ha activado la pesca. Ya llevaba desde acá desde las 3:30 y ahorita es cuando ha estado saliendo las corvinas, no se salga otra. Pero pues a ver, voy a hacer 2-3 tiritos más. Si no, pues gracias por ver este video, a ver si no me gana la luz. Esperemos que salga una más, aunque sea, a ver si se ve en el videito. Gracias por estar pendiente, una pesquita de tarde, saliendo de trabajar, ni he comido. Pero pues de eso se trata la pesca, echarle ganas, venir, intentarlo. Cuando puedas, vente, pesca. Así es esto. Muchas gracias y que sigan las buenas pescas. Pues sí salió otra. Vean, una más. Ya está oscuro. Vean cómo ya está el atardecer. Una más. Una corvinita a lo último. A la oscuridad prácticamente. Vamos a devolverla para que siga creciendo. Ya está muy grande. Que se vaya al agua y que nos dé más capturas a futuro. Recuerden, devolver es el futuro de la pesca.